quiero darles la más cordial bienvenida. Yo soy Sandy. Hoy les traigo un video de decoración. Voy a estar decorando mi comedor de diario para primavera, verano. Lo tenía un poquitico abandonado porque hicimos varias transiciones. Ya les estaré contando, pero vamos a comenzar el video, así que acompáñame. Vamos a comenzar por mudar nuevamente el comedor a esta área. Si ustedes recuerdan, las personas que me siguen de hace mucho tiempo, en esta área yo tenía el comedor, después pusimos la oficina por unos 8 meses, así que decidimos mudarnos. Entonces pusimos nuevamente el comedor que teníamos de diario. Afortunadamente no lo regalamos, lo habíamos almacenado por un tiempo. Y ahora entonces quiero decorarlo, quiero ponerlo bonito porque esta parte pues la usamos muchísimo. Lo otro que quise hacer fue darle un cambio a los estantes. Hacía mucho tiempo que yo quería pintarlos de color blanco. Entonces lo que voy a hacer es darle unas 2 o 3 capas de pintura porque estos estantes están de un color café oscuro, así que quiero que queden totalmente blancos. Yo voy a usar una pintura que es pintura donde se pintan todos los bordes o las puertas, es un poco brillante. Esta pintura es duradera, es lavable porque puede, si se ensucia, tú la puedes limpiar fácilmente. Estos son de la tienda Pier One Import. Pagué como unos $49 por los dos, los tenían en un especial porque valían como $79. Y estos son en madera la parte de arriba y tienen metal así como por los lados. Aquí en este lado he tenido este reloj, este lo compré en un lugar que se llama Falas. Me costó como $5 y tiene la imitación así como de mármol. Yo lo tenía ahí anteriormente también, pero quise quitarlo para poder limpiar un poquitico la pared. Lo voy a poner de regreso, me gusta cómo se ve ahí y nos hace falta también para ver la hora aquí. Acá para este lado izquierdo voy a poner estas figuras geométricas, son en color doradas. Y en este lado, para que me le dé un poquito de vida al espacio, voy a poner este arbustico. Este es de TJ Maxx, pagué $5.99 por él y este es de la tienda del Dollar Tree, solamente lo pinté con pintura de aerosol blanca. Ahora para el estante del lado derecho voy a poner este candelabro, este es de la tienda Ross, ya tengo mucho tiempo con él, es viejito en realidad, ya lo compré hace tiempo. Y este es como un vasito de metal y entonces le puse una velita adentro, solamente pues decorativo porque quiero poner blanco y como color oro más o menos. Y aquí a un ladito del candelabro voy a poner este jarrón. Este es un jarrón con el efecto hombre. Este lo hicimos aquí en el canal. Yo se lo dejo aquí abajo en la caja de descripción y si no, también al final del video. Pero no le quiero poner nada adentro, solamente lo quiero dejar así. Aquí en esta esquina de acá voy a poner esta piña. Esta piñita es de la tienda Ross. Costó $8.99, pero esta me la regalaron. Está preciosa en color blanco y color dorado. Aquí en el comedor voy a poner en el centro esta bandeja giratoria o rotatoria. Esta es de madera, era de color café, pero la pinté ya hace mucho tiempo de color blanco. Esta me la regaló mi mami, venía con unos platicos arriba. Ella la compró en Costco. Y esta
Yo se la recomiendo en realidad porque cuando tienes el comedor de diario puedes ahí mismo poner muchas cosas y ya le das vuelta y es muy fácil, muy funcional, sobre todo cuando lo usamos pues tanto. Si ustedes quieren que yo les enseñe a cómo la pueden hacer en sus hogares, déjenmelo aquí abajito en los comentarios y yo se los hago, es súper fácil de hacer esto. Esta la pueden decorar así mismo, pueden poner servilletas, poner las cosas que ustedes usen para comer, pero yo voy a poner opcionalmente esta bandeja, esta la hicimos aquí en el canal, yo les dejo el video también por acá al final de este video y también en la caja de descripción. Voy a decorar con este jarrón de vidrio, me encantó porque tiene estas dos orejitas y la parte de acá de la boquilla es un poquitico más delgada que la parte de abajo. Este lo compré en la tienda de los chinos por $6 y lo que voy a hacer es ponerle esta arena es de la tienda del Dollar Tree, yo ya la he usado anteriormente, la estoy reciclando. Y también voy a ponerle estas piedritas que también las he usado anteriormente. Aquí en este jarrón no quiero poner flores, sino que quiero poner diferentes tipos de ramas de diferentes plantas. Aquí tengo dos diferentes tipos de helecho, estos son artificiales. Y también le voy a poner una que otra ramita de eucalipto. Y así fue que quedó el arreglo de ramitas. Yo quería que quedara bien por todos los lados, no que tuviera una sola cara, sino que se viera bonita. Y me encantó porque esto hace ver muy fresco cualquier espacio y aparte pues le da carácter y le da vida. Ahora mira cómo quedó el servilletero, ya dándole como una pasadita con pintura, las cosas quedan bien diferentes, bien bonitas y le dan otro aspecto. Así que este lo voy a poner por acá a un ladito, porque esto sí que se usa en los comedores de diario. Ahora, con la siguiente decoración estoy súper contenta porque la tengo hace muchísimos años y no había podido decorar con esto porque tiene un color un poquitico fuerte y no me salía con nada de lo que yo tenía. Así que es esta manzanita preciosa de vidrio. Esta es como un vidrio cortado muy hermoso. Esta me la regaló mi cuñada, la trajo de México, específicamente de Tonalá, Jalisco, que es cerca ahí de Guadalajara. Así que besitos a la gente preciosa de allá de México. Hay cosas bellísimas allá para uno decorar el hogar. Por último, acá en la bandeja voy a poner esta piñita, que en realidad es un salero. Este me lo regaló mi hija, pero dice que no estaba el de la pimienta. Así que si ustedes lo ven en alguna tienda, déjenmelo saber aquí en los comentarios, porque me encantaría tener el otro de la pimienta. Y por último voy a cambiarle el marco a estas foticos porque en realidad pues no me van a salir. Y listo, yo ya tenía estos cuadritos con otras fotos anteriormente, pero decidí cambiarlos para que me salieran con el resto de la decoración. Estos cuadros también yo los pinté hace muchísimos años, así que les recomiendo que pinten cosas que a ti no te agraden, que no te gusten, hazles un cambiecito pequeño. Casi todo lo que yo hice aquí fue pintarlo, así que los animo a que decoren sus hogares. Espero que te hayan gustado muchísimo las ideas y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own will. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear. Cause you know I cannot see no deal. Feeling like home. But should it be like this?
locked up in your dome. You know I fight for you. But do I?